Saludos y buenos días desde el kiosco de la leche de la Plaza Mayor de Segovia. Digo lo de buenos días por decir algo, porque son días tristes los que estamos viviendo en España, en la ciudad de Segovia, en estos días especiales para nuestro país, en este estado de alarma que comenzaba a lo largo del fin de semana y que ha llevado a que las ciudades de España, por responsabilidad, estén prácticamente vacías. Los servicios esenciales están funcionando perfectamente en la ciudad de Segovia. Hoy nosotros hemos querido salir unos minutos con permiso de la subdelegación de gobierno y de la policía local para tomar esas imágenes, esos vídeos también de cómo está transcurriendo todo y es la normalidad, la palabra que define estos días de alarma en nuestra ciudad. Las calles están por completo vacías. Ven a la unidad militar de emergencia en ese vehículo de conexión que está en la elipse de la Plaza Mayor de Segovia. Varios vehículos recorren las calles de nuestra ciudad, al igual que la policía local, bomberos, policía nacional y en la provincia la Guardia Civil. El consejo, ya lo saben, no solo de los sanitarios, sino también del propio gobierno, es de que nos quedemos en casa todos confinados y que es la única medida, la única manera de matar este virus, este coronavirus que, según los últimos datos facilitados hoy por Fernando Simón, el director de alertas sanitarias del Gobierno de España, ya se elevan a más de 11.000 personas. La responsabilidad de los segovianos ha hecho que no se hayan producido ningún tipo de altercado en la ciudad, sí algunas pequeñas sanciones por parte de la Policía Nacional, y ya habrá tiempo de hacer balance una vez que pase esta crisis. Ven como el kiosco de prensa de la Plaza Mayor está abierto, no hay apenas clientes, y sí en el despacho de pan que ven en la calle San Frutos, las personas del casco histórico de Segovia se acercan a comprar algunos alimentos y el pan del día. Hemos recorrido las arterias principales de la ciudad de Segovia, les aseguro que no hay un alma. Hay los servicios básicos y por lo tanto importantes para que nosotros nos podamos quedar en casa, como es el de limpieza, como son las fuerzas del orden que están recorriendo las ciudades y también esas tiendas de alimentación donde las personas que trabajan en ellas se están dando un palizón estos días impresionante. Desde aquí nuestro homenaje a todos los uniformados, no solo a los sanitarios, sino a todas esas personas que están trabajando en los centros de salud y también a las entidades bancarias y correos que también lo están haciendo a lo largo de estos días. Estamos, ya saben, en ese estado de alarma, con ese cierre de fronteras en todo el territorio nacional y esperando también esas nuevas medidas del Gobierno de España de cara a esa crisis económica que viene para que sea lo menos agresiva posible. Ven cómo las pocas personas que atraviesan la Plaza Mayor son personas que vienen de comprar el pan. Vemos también algunos taxistas, no solo aquí en la Plaza Mayor, sino también en la Plaza de la Artillería. Y todos los bares, restaurantes, tiendas de souvenir, tiendas de moda de la zona de la Plaza Mayor están, como no puede ser de otra manera, cerradas. Ayer se reunía nuevamente ese comité de seguimiento del coronavirus en el Ayuntamiento de Segovia con esa decisión que no compartimos de la reanudación en el día de hoy del servicio hora. Les puedo asegurar que el recorrido que he hecho por la ciudad, ahora mismo ya saben que estoy en el centro de la plaza, hay un montón de aparcamiento, están las plazas prácticamente vacías en esas arterias comerciales. No solo de la zona verde, que es la que he recorrido en las calles adyacentes a la Plaza Mayor, sino también en zona azul. Ya saben que durante estos días del estado de alarma estamos todos confinados en casa. Y eso significa que queda prohibido, salvo el ir a la compra o pasear a la mascota, que
podamos salir a la calle, ni siquiera hacer deporte. Nosotros hemos pedido ese permiso especial a la subdelegación de gobierno, como los distintos medios de comunicación, para hacerles esta cobertura. Empleados del Ayuntamiento de Segovia acaban de sacarlo, han visto ahora mismo en directo eso en material sanitario, eso me ha parecido botes de hidrogel, ¿no?, que van a trasladar a distintas dependencias. La alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, desconozco, veo eso sí a su conductor ahora mismo en la puerta del ayuntamiento, me da que, como no puede ser de otra manera, está haciendo el seguimiento desde la casa consistorial. La unidad militar de emergencias que llegaba esta mañana a nuestra ciudad, la ven con esa patrulla ahora mismo en el centro de la elipse, sea unidad de comunicación del resto de vehículos que están recorriendo la ciudad de Segovia. Desde aquí nuestro homenaje a los sanitarios, a los uniformados, a las personas que estos días, por una u otra manera, les están tocando trabajar, y también recuerden a esas personas que están repartiendo comida a domicilio, también desde aquí nuestro homenaje. Ven a distintos agentes de la policía local que están recorriendo también las calles. Nosotros vamos a dejar aquí la conexión. Ahora mismo ven la llegada de ese soporte vital básico avanzado que llega a la altura de la unidad militar de emergencias. Son las 13 horas y 14 minutos.